La planta está bien, con eso me vale. Ann quiere quedar. Y eso es todo, amigos. O podríamos intentar subir alguna estadística de alguna forma. Pero, ¿de qué forma podemos subir estadísticas? ¿Quedamos con Ann? ¿Qué formas tenemos para subir estadísticas? Proficiencia nos sube crear objetos. ¡Libros! Hace un montón que no estamos leyendo. Porque en verano no tenemos que ir en el metro nunca. Entonces, no tenemos oportunidad de leer libros. Tal vez deberíamos leer libros algún día. Ir a lo de las flores. Las flores están hechas. Las flores están acabadas. Pero ir a trabajar a posta. A tomar algo en el bar. Trabajar por la noche en el bar siempre nos puede subir alguna estadística, pero... Y nos sube bastante. El bar yo creo que es la mejor opción por las noches, si no tenemos nada que hacer por las noches. ¿Hacemos Ann? Podemos leer en LeBlanc, que es una opción que nunca he estado mostrando porque ha habido muchas cosas que hacer, pero ahora tenemos un rato. Cómprale algo a Ann, es una opción. ¿Qué le gusta a Ann? Aparte de más dulces. Podemos oír que discuten los viejos. ¡Ya casi es el 21! ¡Sé que va a ocurrir alguna locura! ¡Ah, esa fecha en la tarjeta de visita! La llamada de aviso esta. ¿Qué clase de locura crees que acabará pasando? Ah, todo lo que sé es que será una locura. Vamos, se están enfrentando a un grupo famoso, ¿sabes? Oh, gracias, dejaré lo que debo aquí. ¿Zapatos? ¿Zapatos? Ah, puede ser. ¿Flores le gustan también? Zapatos, ¿dónde se compran zapatos? Podemos buscar, quedamos con Ann entonces, ¿no? Vamos a comprarle algo para que suba más rápido. Y eso. Le compramos unos zapatos, imagino que aquí a lo mejor hay. ¿Es una opción de verdad o os lo habéis inventado? ¿Dónde tienen cosas de moda? Imagino que, hola Ann, espérate, ahora quedamos y eso. No se pueden regalar otra vez dulces. Ya, pero tío, está feo, ¿no? ¿Qué tenéis aquí? Joyería. Ah. Estas cosas son caras de narices. Pero estos regalos creo que son buenos para si tienes la novia, ¿no? Es un anillo con forma de corazón, o con una gema con forma de corazón, y una... y un collar con forma de corazón también. ¿Aquí tenéis algo? Cosas estilo japonesas. Un abanico. Un vaso, un jarrón de estos, de cristal. Y una cubierta de un libro. La cubierta del libro seguramente le guste a Makoto, porque es cosa de libro. ¿Esto le gustaría a Makoto para en el futuro? Ya estamos pensando en la traición inevitable, en poner los cuernos muchísimo. Seguramente tiene sentido. La cubierta a Makoto. La podemos dejar comprar ya que estamos yendo a comprar, que no vamos a comprar nunca, dejamos comprar las cosas que podamos. A Ann no le gustará ya, pero ya estamos pensando en ir al plato y a las tajas. Nada, aquí tiene más accesorios de estos. Lo siento, Ann. Estás interponiéndote en el camino de que te ponga los cuernos ya. Perfume de diseño, a lo mejor. Set de incienso. Un pintalabios rojo. Un pintalabios de un rojo intenso llevado por una modelo popular. Puede que sea un buen regalo. Dice modelo, tal vez sea para Ann. ¿Sí o no? ¿Alguien lo sabe? Por no ponerme a buscar aposta, el perfume vale. Pero tiene alguna serie de regalos que le gusten más y le gusten menos. Por esto no he visto nada para comprar zapatos por aquí. ¿Dónde puede ser? El incienso para Yusuke. A lo mejor le gusta el incienso a Yusuke. Makoto son dulces y cosas de películas de acción. Aquí tenemos... Esto es una tienda de discos. Pone música y vídeo. Ni la más mínima.
discos clásicos. A lo mejor los clásicos le gusta a la tía del ajedrez espacial. Lo que más le gusta son los dulces, definitivamente. Ah, pues se compra. Tenemos un flan no sé cuántos. Y un pastel con una textura refinada. Estos dos funcionan también. El flan ya se lo compramos alguna vez. O me regalaron dos flanes y se lo hemos regalado ya. Y el castel a este también le vale. Es barato además. Le compramos, le vamos comprando regalos mejores, le vamos a comprar el barato ahora que estamos a nivel alto. Se nota que nos hemos asentado ya. Los flanes los compramos por la teletienda y nos vinieron bien. Pues compramos el castel a este y ya está, qué barato. O podríamos comprar el flan y decir, mira, es nuestro regalo especial, lo que te regalé en la primera cita, aunque fue porque lo compré por sin, porque sí. Y hacemos como que es mejor de lo que es un puto flan. Supongo que tendremos que esperar, el suspense me está matando de verdad. ¡Ey! ¿Por qué no vamos a algún sitio divertido? Creo que tengo algún sitio nuevo. ¿Quieres ir a rezar otra vez? Vamos a quedar. O si no, podemos tomar un algo, ¿sabes? Pero vamos a algún sitio divertido si podemos. Algún sitio popular estaría bien. Ya vinimos con ella a Harajuku. ¿No hemos desbloqueado ningún sitio nuevo? Como no hemos desbloqueado ningún sitio nuevo, vamos a tomar un algo y ya está estándar. ¿Qué te parece si vamos a mi habitación? ¿Té o mi habitación? ¿Es pronto para decir lo de la habitación? Porque esta opción no estaba antes. ¿Habitación o té? Pero yo pensaba que haría falta el nivel 10 para esto. ¡Vamos a mi habitación! Ok, oh, ok. Ok. ¿Quieres un flan luego o no? ¿Un castela, que no sé lo que es? Es normal que las parejas que estén cerca el uno del otro, pero me siento como que estoy sentada demasiado cerca. Creo que mi corazón va a explotar. ¿Qué te ocurre? ¿Qué es lo que te pasa? Anime, no importa la situación, siempre tienes ese look calmado en tu cara. Está bien, me he decidido. Voy a romper esa compostura. Definitivamente, espero que estés preparado. Adelante. ¿Qué compostura? Yo te derribaré, te venceré. O sea que eso. O romper, sí, romper también. Muchas cosas se pueden romper. Está reñido. Aunque las tres opciones son básicamente la misma también, pero resultaba ser el mismo. Tres, yo creo. Nada, yo acabaré contigo. Me gustaría verte intentarlo. Anime, estúpido idiota. Me gustas, te quiero. Quiero estar contigo para siempre. ¿Solo bromeaba? ¿Cómo que? No digas solo bromeaba con una interrogación después. Oh, ese me recuerda el día que entrenamos en el parque. ¿Sabes? Cuando hice que dijeras muchas cosas distintas, que me dijera muchas cosas distintas, mi corazón estaba palpitando aquel entonces. ¿Y ahora? ¿Qué hay de ahora? ¿Estaba tu corazón palpitando?
No lo sé, yo creo que está muerto, no le recorren la sangre por las venas, pero... Oh, es cierto, tengo algo que a Anne le podría gustar. Debería dárselo como regalo. ¿Quieres un castelo? Dime que sí, por favor. No la hemos fastidiado. ¿Qué? ¿Realmente me estás dando esto? Oh, estos postres son increíbles. No estabas a dieta para ser modelo. Se derriten en tu boca con una dulzura tan elegante. Buen trabajo. Cuando llega a cierto punto del enlace social, a lo mejor debería sentarle mal que le recordemos nada más que dulces. Pues como joder, te dije ya que esto, macho. Presta atención. Buen trabajo, anime. Realmente sabes lo que a una chica como yo le gusta. Muchas gracias. Siento que realmente he capturado el corazón de Anne. Siento que mi vínculo con Anne va a crecer pronto, va a mejorar pronto, pero al final hemos... ¿Podemos quedarnos un rato más, por favor? He pasado algo de tiempo a solas con Anne. Puntos suspensivos. Se está haciendo tarde, probablemente debería llevar a la estación. Párrafo Yisuke. Pues eso. Nivel 10 pronto y el este de cargar cambia. Solo para estas cosas. ¡Buen trabajo! Unos cuantos grados menos me valdría también. Nada, a lo nuestro. Pues mira, por lo menos no está mal. Hemos echado tarde. Voy a trabajar hoy, así que por favor... Haz que venga, que hace mil años que no vengo. Ya veremos. Tiempo a solas, sí. Kawakami quiere quedar. La reportera quiere quedar. Los peces podrían quedar también, pero no nos sirve para nada. Honestamente, una lástima. Y no nos sube estadística, aparentemente. Así que eso es malo. Pero oye, no está mal. Ya no hemos perdido el verano. ¿Kawakami o la reportera? La reportera nos sube encanto y el Kawakami nos sube entendimiento, creo. Y la Kawakami nos cuesta 5.000 yenes, que no está mal recordarlo. Que es otro factor. Reportera, ¿eh? Pues mira, hacía mil años que no quedábamos con ella, así que ala. Ahora están diciendo Kawakami, todo justo. No, reportera también. No, vale, nada. Está reñido de todas formas, pero han dicho antes más... ¡Oye! Vienes aquí mucho, no me importa, pero mantente. Sí. ¡Tú! Tengo una exclusiva. Deberías investigar de verdad más a fondo a Mishima, ya verás. Seguro que sale cualquier cosa por ahí. No puedo escribir nada cuando está lloviendo. No me puedo poner en situación. Así que inevitablemente acabo bebiendo aquí en su lugar. El caso es buscar excusas. Inevitablemente... Ok, inevitablemente. Creo que está preguntándose si ha dicho bien la palabra. ¿Tú tienes mucha información de los ladrones fantasma? No creo que mi vínculo vaya a mejorar, pero... Tampoco tenemos más opciones. Ok. Le espero con entusiasmo lo que me vayas a decir. Hoy aparece feliz. Le he dado algo de información. No tengo su arcana, mierda. Es cierto, tengo algo que Oya tal vez le guste. Debería regalárselo. ¿Qué le parecen a Oya las cubiertas de libros? Tiene tipografía estilo japonés. Y eso, ¿le gustan las cubiertas de libros? ¿O no? Porque me parece... No sé, trabaja en algo relacionado con escritura y eso, pero... Periódico, pero... Pero no me parece... Teníamos que haber comprado ya... Ahora que teníamos dinero, podíamos haber comprado algo para todo el mundo. Pero en principio, no. Tal vez no debería darle nada. Por ahora. Siento que mi vínculo va a mejorar, así que mira, no hemos perdido nada. No hubiera sido un factor. Ok, adiós. Ella era música, plumas y cámaras. ¿Dónde hay plumas? ¿Aquí? ¿Para comprar? No me he fijado. Tendremos que hacer una ronda de compras así en serio algún día de estos. Para intentar recortar los tiempos de espera entre enlace social y enlace social. Ok. Queda un día. ¿Planta? ¿Qué opinas de ello? Muy bien, vámonos. ¿Quién quiere quedar? Porque ya va a haber eventos. Ryuji quiere quedar. Y ya. ¿Quedamos con Ryuji o intentamos subir alguna estadística trabajando?
Ahora sí tenemos que hacer ganzúas. Hombre, tener no es obligatorio. Ryuji y yo subimos estadísticas. Porque Ryuji, mientras está disponible, bien, podemos quedar con él, pero cuando no podamos quedar con él de nuevo, no, hay días que no tendremos nada que hacer, básicamente. Y si subimos estadísticas, ¿qué estadísticas subimos? Pues podemos ver una película, no sé si las habrán cambiado. Hoy es sábado, o sea que no está la cosa esa de beber. Encanto. ¿Y cómo subimos encanto? ¿Cómo se sube encanto? Dios, no me acuerdo de las cosas. ¿Cómo podemos subir encanto? En el bar, tomando los fruities de nuevo, pero nos suben un punto nada más. Tal vez podamos ver si hay alguna película. A ver si las han actualizado. Mira los libros, podemos leer un libro. Oh, los miserables de nuevo. Me parece a mí que no. Aunque nos tendremos que gastar 180 o 190 yenes aposta para mirar qué película hay aquí, pero... pero esta película me va a subir a Gaia, o sea que sí, no era el del dragón. Ahora mismo llegamos justo a tiempo para ver Saraemon. Es la historia de un gato robótico que alquila herramientas útiles, pero cobra un precio premium por sus servicios. Esa parte la han cambiado de la historia. Yo creo que he trabajado un poco más de gratis. Pero bueno, es Saraemon, no es Doraemon. En absoluto, nada que ver. Los baños termales dan encanto. Y más los lunes y jueves, es sábado. Doraemon, cobrador del frac. Bla, 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 podrás disfrutarlo más ya que me da conocimiento. Ver Doraemon me da conocimiento, no me lo esperaba. Pues los baños termales creo que solo son por la noche, ¿no? ¿Alguno de los compañeros querrá ver Doraemon el gato? No sé, como idea. DVD, el DVD también es por la noche, es la cosa. ¿Algún otro? Los baños será mejor en días de lluvia. Por la noche nos conviene más el bar, cierto. En el templo no sé si tengo alguna opción de subir algo. Y aquí en la ciudad de los libros, no sé si... no sé. ¿Qué puedo venir a hacer en la ciudad de los libros? ¿Hay más libros que alquilar? ¿Que comprar? ¡Wow! Esta tienda de libros... esta línea de tienda de libros... es una visión grandiosa. Así que esto es... Jinbocho, la ciudad de los libros. Muy bien, vamos a ir a la tienda. Bienvenido, eres bastante joven comparado con la mayoría de nuestros clientes. Nuestra tienda de libros está más dirigida a expertos, así que los libros puede que sean un poco difícil para la mayoría de estudiantes de instituto. Bueno, te venderé el libro más fácil que tenemos. Adelante, toma tu tiempo con él. El maestro espadachín. Un libro que cuenta las aventuras, vamos, o la crónica de la vida de un gran espadachín. Encuentra las agallas para enfrentarte a la muerte. No veo por qué no, aunque agallas tenemos, pero oye, es un libro, un libro es un libro. Gracias, vuelve alguna otra vez. Ok, esto solamente era una cosa que hacer. Pues Ryuji o Fruitis. Porque a los baños definitivamente por la mañana no puedo ir, ¿verdad? Y definitivamente no es aquí. Después hay más libros ahí. ¿Ah? Habrá que quedar con Ryuji probablemente. ¿No es un poco temprano para ir? Sí, vale, no podemos ir. Pues me parece que lo más... vamos a ir con Ryuji, ¿qué más da? Venga.
Ryuji, al final sí que vamos a quedar. Fíjate, tanta tontería dar vueltas, pero quería asegurarme. Realmente no me gusta lo de quedarme aquí esperando. Ey, ¿qué te parece entrar un poco? Te oxidarás si no te mantienes activo. Pues eso, quedemos. En plan genérico, pero vamos a algún sitio divertido. Creo que probablemente escogería algún sitio con buena comida si dependiera de mí. ¿Quieres ir al parque este de atracciones? Me parece un poco raro venir contigo. Y al Ogikubo este ya fuimos, ¿no? ¿Quieres venir otra vez al Tsukishima? Sé que en tu enlace social hemos venido dos veces, pero así en plan relax, ¿no? Pues ya está, sitio nuevo. Tsukishima, ¿eh? Hay una tienda de monja de esta monjaki. ¿Quieres ir? Claro que sí, hombre. Ah, ¿quieres ir a la tienda de monja? Vamos a forjar recuerdos, algunos recuerdos deliciosos, tío. Venga, vamos. Al ramen ya fuimos, pero a lo mejor fuimos en su propio enlace. Tío, espero que nuestro pedido llegue pronto. Mi estómago está completamente preparado. Están buscándonos, están burlándose a nosotros con ese olor delicioso, haciéndonos esperar aquí. Bueno, con el olor delicioso viniendo hacia aquí. Asegúrate de que no te lo comas demasiado rápido y te quemes el interior de la boca, ¿eh? Lo mismo te digo. ¿Quieres ver quién puede comer más? Quemarse hace que sepa mejor. No tiene ningún sentido, pero da igual. ¿Quieres que nos hinchemos como gorrinos? Pero pagas tú. Pues eso. ¡Ja! ¡Adelante! Vas a lamentar haberte enfrentado a mi estómago. Empezaremos en cuanto llegue el monja. Por supuesto, cocinarlo también es parte de la competición. ¡Oh! La camarera está viniendo. Oh, camarero, quién sabe. Nunca lo veremos. No puedo comer más. No eres malo, anime. No eres malo en esto. Supongo que hemos empatado. Bueno, voy a ganar definitivamente la próxima vez. Sea mejor que te acuerdes de ello. Tío, yo me he comido dos hamburguesas gigantes. Creo que podemos con él. Tengo que decir, tío, la comida sabe genial cuando estoy contigo. Gracias por pedirme que vengamos aquí. Siento que el vínculo con Ryuji va a mejorar también, eso es bueno, y no tenemos que darle nada. Venga, vamos a correr un poco rápidamente mientras, antes de que vayamos a casa, vamos a dar una vuelta rápida. Corriendo. Hiciste una promesa con Futaba, ¿verdad? Estoy seguro de que saldrá adelante, que actuará en nuestro favor. ¿Cómo está Futaba? Estoy preocupado por ella, lleva un mes durmiendo, la mona. No he oído nada. Le podemos preguntar a Sojiro, pero ¿cómo nos quedamos con él? Nunca. Pues no he oído nada. Tío, esto ya no es una cosa de quedarse dormido más tiempo de lo normal. Nuestra fecha límite es mañana. Si Futaba no está despierta para entonces... ¿Pero puede hacer algo incluso aunque se despierte? Honestamente no estoy segura. De todas formas, nuestra única opción es confiar en ella. Eso es cierto. Somos tan... Tenemos tan poco poder, vamos. Son tan inútiles en cierta forma. Pero no hay nada que podamos hacer. Futaba está de resaca casi. Se va a despertar en Las Vegas a estas alturas del resacón que lleva. Porque ya digo, dormir un mes no es normal, ni puede ser sano tampoco. Somos inútiles, sobre todo tú, Makoto. ¿Makoto? ¿Inútil? Sí. Si ha estado dormida todo este tiempo, ¿crees que tendrá alguna... ¿Crees que estará teniendo alguna especie de sueño... largo? ¿Qué tiene que ver eso con nada? Y ya, largo, largo de narices. Sí, los sueños se dicen que son
la ordenación de, las, de los recuerdos de todo, después de todo. Ok. Seguro que necesita mucho tiempo para enfrentarse a su problemático pasado. ¿Su pasado? ¿Crees que realmente está enfrentándote, enfrentándose a todas esas cosas ahora mismo? Si ese fuera el caso, probablemente necesite una gran cantidad de tiempo para hacerlo. Lleva un mes. Pero considerando cómo nos tiene, digamos, cogidos del cuello, siento como si fuera capaz ella de conseguir esto. Estoy seguro de que estaremos bien, creo en Futaba. Todo muy bien siempre. Sí, estaremos bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que nos pillen terroristas internacionales y nos hackeen aquí hasta el carnet de identidad? Pues vale. Sí. Por supuesto. Bueno, llámanos y cambia algo. Contamos contigo. Estoy de acuerdo con Makoto. ¿Quién sabe lo que pueda ocurrir? Oye, ¿cómo va la tía esta? ¿Se despierta ya? Siempre es así. Aunque parece que está durmiendo un poco más de forma relajada, vamos. Ah, ok, bien por ella, pero la necesitamos despierta. ¿Qué te parece? ¿Una partida o la tienda está abierta? Y ahora Medjed. Fantástico, las noticias son ahora mismo iguales que las que tenemos en España. Cataluña. Igual, por amor de Dios. ¿Con quién quedamos? Tenemos a Kawakami, tenemos a Iwai y a Yoshida, que ambos suben. Tío que me da charlas, tío que me mejora armas. Y la tía del ajedrez espacial también sube. Ajedrez espacial, Ifumi, Iwai. O sea, ajedrez espacial es Ifumi. Iwai, Yoshida o Kawakami. Político. Ajedrez. Político otra vez. Desde la tienda de armas lo han dicho bastante por ahí al principio, Kawakami. Por ahora tienda de armas. Tienda de armas. Tienda de armas a la una. Le contesto. La tienda está abierta. Intenta pasarte. También han dicho mucho ajedrez, tengo la duda. Kawakami para que suba, el resto ya suben. Y guay, no sé si me sube ninguna estadística, es la cosa. El político sí me subía algo, no me acuerdo de qué. Creo, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Ajedrez. Creo que más ajedrez al final. Han dicho dos, tres iguais al principio. Pero yo creo que al final ajedrez. Te lo digo luego. ¿Qué te parece una partida? Estoy en la iglesia, por favor visítame. Pues eso, vamos, que pensaba que te habían excomulgado ya igual que nosotros. El político sube carisma, sube encanto, ah, está bien. ¡Ifumi! Good evening. Buenas noches, Poezes-kun. Hace incluso más calor este verano. Tienes más actitud de lo que había imaginado, también siento un espíritu ambicioso dentro tuyo. Debería haber tenido en consideración tu mejora a través de, a lo largo de nuestras lecciones. ¿Hemos tenido dos o tres? Tengo algo en mente, pero juguemos una partida primero. De hecho, vamos a jugar ahora mismo. Siento que mi vínculo con Ifumi cosas. Gato, veste por ahí. Después de que terminemos esta partida, vayamos a una tienda de libros de segunda mano. ¿Por qué? ¿Te quedaste con ganas el otro día en la otra tienda esta que fuimos? ¿Y estabas tú allí? ¿Ok? Ha sido una buena partida, realmente disfruto enseñándote. Aprendes realmente rápido, no sabía que esto habría por la noche. Hoy he pensado que te vamos a buscar algo que te ayude a entrenar por tu cuenta. Esta tienda de libros está llena con libros relacionados con Shogi. He estado viniendo aquí mucho últimamente. Ah, pues mira qué bien.
También hay un restaurante de curry a la vuelta de la esquina. Mira, eso no lo sabía, pero no, tío. Ya como curry en mi casa todas horas. No hay ninguna otra opción. Recomiendo el curry katsu. No sabía que había distintos tipos de curry. Sojiro, ¿qué más cosas me has estado ocultando? Siempre como katsu curry. Yo tengo curry de fuego, si lo quieres probar. Siempre como katsu curry antes de... O curry katsu. Antes de un... de una partida importante. Para que me dé buena suerte. ¿Y Fumi? Oh. Hola. Espero... que tu... partida... Espero que tu partida fuera bien hoy. ¿De qué estás hablando? Hoy es nuestro día libre. Mi disculpa. Se me olvidó que no había ninguna partida organizada para hoy. ¿Estás comprando con tu novio? Qué bien. Bien para ti. No debería estar sorprendida. Eres una jugadora de Shogi famosa después de todo. Bueno, no me voy a entrometer. Adiós. Con esa va a haber movida, seguro. Lo siento, solamente te estaba ojeando porque estás conmigo. Es mi senior. ¿Que es mayor que tú o que está en una liga superior? No estoy seguro. La derroté recientemente en la pelea por el título. ¿No? En una pelea reciente por el título. ¿Por qué título? No me importa. Me da mal rollo. Tiene que haber sido el curry katsu. Aunque nosotros lo hacemos mejor, Copón. Tenemos que saber vendernos, protagonista. ¿Qué haces que no traes clientes a la tienda, Copón? Te van a echar porque van a cerrarle el negocio a Sojiro a este ritmo. Debe haber sido el curry. El curry es la respuesta para todo. Un punto. Debe estar la porra. En realidad... Sí, comí katsu curry antes de esa partida. No te pongas... No empieces ya con manías raras porque esto solo puede ir a peor. La verdad es que no le caigo muy bien a mis seniors. Ya digo, senior es gente que ha estado más tiempo jugando, vamos, ¿no? No es como senpai que lo utilizan para otras cosas también. Gente con más experiencia y punto pelota. Pero sí, por los seniors. Cuanta más atención recibo, más enemigos hago. Y más mentiras se propagan con respecto a mí. Oh. Es como senpai, lo mismo, básicamente. Tal vez sea raro compararme con ellos. Me pregunto si es lo mismo para los ladrones fantasmas. ¿Cómo ha llegado la conversación a este punto? La gente está tan dividida sobre ellos en internet. Algunos los aman mientras que otros los odian. No puedo evitar ver las similaridades entre nosotros. Cualquier cosa, todo el mundo está dividido sobre cualquier cosa. Mucha gente le encanta lo que sea que se te ocurra y mucha gente lo odia. No hay consenso en nada, yo creo. ¿Qué es lo que piensas de ellos? Son ridículos. Son guays. Nunca he oído hablar de ellos. Nunca jamás. Definitivamente no es de lo único que se habla en las noticias. Son guays, no veo por qué no. Me siento de la misma forma, pues solo me has dado un punto. Es increíble que todavía hagan lo que hacen. Tampoco tengo su arcana y eso es malo. Ahora mismo no la tengo. Aunque tanta gente les critique, me dan coraje. Pero sus victorias no pueden ser vencidas solamente con voluntad. ¿Cómo cambian el corazón de una persona? No respondas a eso, no respondas a eso. Responde Kalima. Estoy interesada desde un punto de vista táctico. Lo siento. Creo que me estoy saliendo mucho del tema. Creo que me he vuelto mucho más habladora últimamente. Usualmente no hablo tanto. Sí, es para llenar el silencio incómodo, porque como no hables tú, no habla nadie, conociendo al prota.
Eres más que alguien con quien puedo practicar nuevos movimientos. Eres alguien en quien puedo confiar. Si no te importa ese tipo de cosas, me gustaría quedar para hablar alguna otra vez. Siento que la confianza en Ifumi en mí está creciendo. Ya digo, aunque no hablemos nada, pero tanta confianza, tanto estar de acuerdo con lo que digo, pero no me das ventajas luego tampoco. Y un punto nada más. El curry ese es una mierda y lo sabes. El arcana del confidente ha subido. Oh sí, hay un libro que me gustaría que leyeras. Vamos. Pero regálame el libro, por lo menos. Pensaba que ibas a dar un libro de verdad. Bueno, hasta nuestro siguiente enfrentamiento. Nos vemos, aunque no lo iba a leer, pero por tenerlo.